Iniciamos en 2 minutos a los participantes que se están sumando al evento. Bien, estimados participantes y asistentes a nuestra cuarta semana de la investigación, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Agradecerles por su participación el día de hoy. Como bien mencionó, tenemos el día de hoy tenemos cuatro ponencias bastante importantes, para lo cual nuestros participantes, nuestros asistentes podrán hacer uso del chat para formular sus preguntas y poder posteriormente ser respondidos una vez culmine la ponencia. Como primer ponente tenemos al doctor César Javier Characa Espinosa de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la ponencia TEWIN, Gemelos Digitales para el Diagnóstico Estructural de Construcciones Históricas Emblemáticas en Regiones Altamente Sísmicas, el caso de la Basílica Catedral de Lima. Nuestro ponente es doctor en Ingeniería Civil por la Universidad de Miño, Portugal, y actualmente es profesor asociado del Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene como áreas de interés el modelado numérico basado en el método de elementos finitos, aplicación de ensayos no destructivos y análisis estructural de edificaciones patrimoniales. Doctor César, adelante. Tiene usted 15 minutos para poder brindarnos su ponencia. Estimado profesor, el profesor César aún no se encuentra en sala. Tendríamos que dar paso al siguiente ponente. Perfecto. Nuestro siguiente ponente es el doctor Jorge Sabino Ayala Arenas, de la Universidad Nacional de San Agustín, con la ponencia Estudio de muestras arqueológicas del patrimonio cultural de la región sur del Perú a través de métodos físicos, datación, caracterización y preservación. Nuestro ponente es doctor y magíster en ciencias por el Instituto de Física de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, bachiller y licenciado en física por la Escuela de Física de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, y actualmente es docente investigador en la Escuela de Física de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Asimismo, es coordinador del laboratorio de dosimetría termoluminescente de la UNSA, liderando proyectos financiados por Fondesit, el Banco Mundial y UNSA Investiga. Doctor Jorge, adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por el pase. Permítanme compartir. ¿Se me escucha? Se lo escucha ¿Aló? perfecto, doctor. Ok, listo, gracias. ¿Se observa en mi pantalla? ¿Se observa?
Sí, se observa, doctor. Ok, bien. Gracias por la invitación, permitirme exponer uno de los trabajos de investigaciones que venimos realizando aquí en la Universidad Nacional de San Agustín. Este proyecto de estudio de muestras arqueológicas del patrimonio cultural de la región sur del Perú a través de métodos físicos, datación y caracterización y preservación, en la que están participando el que habla, el doctor Nilo Cano, Henry Lavalle, Oscar Aica, Jessica Mosqueira, Carlos González, tesista Zaida Vilca, Dayana Chávez y Yolanda Pacompía. Los investigadores de la Universidad Federal de São Paulo, de la Universidad de Pernambuco y de la Universidad de Tacna. Este proyecto es financiado por Prociencias en el concurso de proyecto de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, contrato 047-2021 Fondesit. Y también con el apoyo de UNCE Investiga de la Universidad de San Agustín. Como nosotros sabemos, el patrimonio cultural de nuestro país es extremadamente rico, sobre todo en la región sur del Perú, se tienen más de cientos de sitios arqueológicos. También es una realidad que muchos de estos sitios arqueológicos se encuentran casi sin completar sus estudios o totalmente abandonados. Nuestro objetivo es formar, consolidar un laboratorio de dataciones arqueológicas y geológicas aquí en la Universidad Nacional de San Agustín. El objetivo fundamental de este proyecto es datar y caracterizar muestras arqueológicas por los métodos de termoluminiscencia y luminiscencia ópticamente estimuladas para realizar un estudio sistemático de una distribución temporal y espacial y reconstruir su pasado de los antiguos pobladores de la región sur de Perú para su preservación como patrimonio cultural histórico del Perú. Los sitios a los que nos hemos abocado en este proyecto fundamentalmente es dos sitios muy importantes de la región sur, que es en este caso Churajón y Micuya. Churajón es uno de los complejos arqueológicos muy conocidos aquí en la región sur del Perú, que está ubicado en el distrito de Polovaya, al este de la ciudad de Arequipa, muy cerca de una región conocida como Chapi. Se puede observar en las imágenes algunos de las murallas que se encuentran de este sitio de Churajón. Churajón es considerada uno de los más importantes centros arqueológicos y que ha sido investigado desde 1994 por un grupo de arqueólogos de la Universidad Católica Santa María y un grupo de arqueólogos polacos. Los cuales se tiene algunas publicaciones sobre resultados de estas investigaciones. Actualmente, lamentablemente, sí ha abandonado estos estudios. Nosotros pretendemos aquí, con este laboratorio de materiales de física, hacer dataciones por los métodos de TL y OSL. Como pueden ver, nosotros fundamentalmente hemos trabajado con fragmentos que se encuentran en la superficie. Algunos de los fragmentos proporcionados por los arqueólogos de las superficies son muy pequeños, en unas dimensiones de 5x5, que se encuentran dispersos en diferentes sitios de la región de Churajón. El caso de Micuya Tacna es muy similar, ¿no? Que es un sitio arqueológico muy importante también de la región sur de Perú. ¿En qué consiste estos métodos físicos de dataciones por TL y OSL? Para datar por estas técnicas las cuales nosotros usamos en los laboratorios, fundamentalmente se tiene que tener tres condiciones básicas. Primero es la posibilidad de definir un tiempo cero a partir del cual se empieza a contar con la edad del material. Generalmente este tiempo cero es definido por el proceso de recocido del material, con las cuales se usan temperaturas entre 400, 500 hasta 700 grados.
La presencia o la existencia de cristales iónicos, que casi siempre en todos los materiales cerámicos y sedimentos que se encuentran alrededor de cerámicos, existe, fundamentalmente los feldespatos y los cuarzos. Nosotros generalmente trabajamos con cuarzos. Y la presencia de radiaciones nat ionizantes naturales que existen a sus alrededores. Bueno, esto siempre está presente en concentraciones muy bajas, materiales como uranio, torio y potasio, dentro del mismo material cerámico y en sus alrededores. Ahora, la determinación de la edad por los métodos de termoluminiscencia o luminiscencia. Como había dicho, se basa fundamentalmente en la relación entre la determinación de la dosis acumulada del material y la tasa de dosis anual. La tasa de dosis anual se determina por las concentraciones de uranio, torio y potasio que existen dentro del material y en los alrededores. Estas concentraciones de uranio, torio y potasio en general se determinan por los métodos de espectroscopía gamma. O de activación electrónica. Y los métodos de la determinación de la dosis acumulada se determinan por los métodos de luminiscencia, termoluminiscencia y luminiscencia ópticamente estimulada. La relación de estas dos magnitudes físicas nos van a permitir determinar la edad de las muestras. Pero bueno, el procedimiento de la determinación de estos parámetros lleva primero a tener un método de preparación de muestras. Los fragmentos cerámicos son de suficiente de estas dimensiones, de 5 por 5. Nosotros, estos fragmentos, primeramente procedemos a retirar una capa aproximadamente de un milímetro, esto con el fin de eliminar los efectos de la luz del sol y de la radiación alfa, ya que es parámetro que no los consideramos, y por la que la radiación de la luz del sol elimina información, digamos, que acumulada por el material. Una vez que se elimina todo este proceso de preparación, se realizan en cuartos oscuros con luz roja. Se tritura este material en morteros de ágata hasta conseguir tamaños de grano entre 0.9 y 180 milímetros. Una vez que se consigue esta molienda, nosotros para hacer un análisis de las diferentes fases que contiene estos materiales, hacemos difracción de rayos X antes de pasar a los tratamientos químicos. Realizamos un tratamiento químico para poder conseguir y extraer los cristales iónicos, en este caso los cuarzos. Esta parte de la obtención de los cuarzos es muy importante, tratar de que esta separación sea tratando que sea concentraciones de cuarzo casi puro. Nosotros ya hemos evaluado la importancia de conseguir material o extracción de cuarzo puro, dado de que los feldespatos a veces permiten brindar una sobreestimación o subestimación de las dosis acumuladas. Para este proceso de tratamiento químico, primero nosotros lavamos la muestra con peróxido de hidrógeno por unas 24 horas para eliminar algunos materiales orgánicos. Después lavamos con agua destilada. Seguidamente hacemos un tratamiento químico con ácido fluorhídrico. Todo este proceso se realiza en las campanas extractoras con las debidas protecciones. Se lava con agua destilada. Después hacemos un tratamiento químico con ácido clorhídrico para eliminar algunas arcillas a una concentración de 40%. Estos tiempos estimados son promedio 40 minutos, dependiendo del material cerámico. Podemos incrementar o disminuir el tiempo hasta conseguir los cuarzos puros. Cada material cerámico tiene sus propias características. Todos los materiales cerámicos que de diferentes regiones son totalmente diferentes y este es un proceso que se tiene que ir aumentando, disminuyendo el tiempo. Generalmente las concentraciones son las mismas. Después volvemos a lavar con ácido fluorhídrico para eliminar la parte superficial de los elementos del cuarzo para eliminar el efecto alfa que nosotros denominamos. Se lavamos con agua, otra vez lo volvemos a
a tamizar hasta conseguir granos de entre 160 a 780 nanomilímetros. Bueno, lo secamos en una estufa 24 horas y pasamos a hacer difracción de rayos para certificar que lo que hemos obtenido es cuarzo. Hoy en día hemos mejorado nuestras técnicas de conseguir los cuarzos. Hemos verificado que la repetición de tratamientos químicos elimina información de las señales luminiscentes. Hoy en día estamos usando ya separadores de minerales que nos va a permitir obtener mejores señales luminiscentes. Los equipos que nosotros contamos en nuestro laboratorio fundamentalmente es un equipo lector TL o termoluminiscencia, luminiscencia ópticamente estimulada de la Lexin Research, recientemente adquirido hace unos 5 o 6 meses. Es un equipo de última generación. En el mundo solo existen dos fabricantes de equipos de esta categoría, ¿no? Nosotros tenemos este que tiene las posibilidades de datar hasta colocar hasta 80 muestras. Tenemos un equipo de fluorescencia rayos X con los cuales nosotros determinamos las concentraciones elementales de estos materiales. Un equipo de difracción de rayos X para determinar las fases, campanas extractoras para los tratamientos químicos, sistemas de agitaciones magnéticas para la preparación de muestras, balanzas de precisión, hornos de altas temperaturas para los diferentes tratamientos térmicos de alta precisión. Quiero mostrarles aquí algunos resultados de las difracciones de rayos X después de los tratamientos químicos de algunas muestras. Nosotros aseguramos de que las concentraciones de cuarzo sean muy altas, más del 90%. Entonces pasamos difracción y como podemos observar aquí los difractogramas de algunas muestras con fases características de los cuarzos. Con muy bajas concentraciones de feldespatos. Esto nos garantiza nuestros resultados de la señal luminiscente y no nos permite no tener una sobreestimación o subestimación de las dosis acumuladas por el material. También nosotros hacemos caracterización por fluorescencia rayos X para determinar los elementos que contienen los fragmentos cerámicos antes de los tratamientos químicos y después de los tratamientos químicos. Antes de los tratamientos químicos hemos determinado concentraciones de óxido de silicio, feldespatos, ¿no? Óxido de aluminio, fierro. Estos estudios estamos pensando usarlos más adelante para poder determinar el lugar, ¿no? O identificar cómo es que han ido migrando los churajones hacia otros lugares, otros sitios culturales, otros sitios arqueológicos de la región Arequipa. Existen algunas evidencias, bueno, de algunos arqueólogos que indican, ¿no? Que los churajones se expandieron a través de toda la región sur. Bueno, más adelante esperamos hacer fluorescencia de algunos fragmentos de otra región sur y evaluar y poder probar que hay alguna relación de los churajones con esta expansión a otros sitios arqueológicos. Aquí les quiero presentar algunos resultados de las medidas de luminiscencia ópticamente estimulada. Nosotros hemos realizado mediciones de termoluminiscencia y luminiscencia ópticamente estimulada. Estoy presentándoles este resultado después de hacer varias pruebas y evaluaciones. Hemos conseguido determinar que usar el protocolo SAR para poder conseguir resultados con mucha exactitud y precisión. ¿En qué consiste el protocolo SAR? Es fundamentalmente en conseguir varias alícuotas, o materiales cerámicos en orden de los miligramos que son colocadas en los portamuestras del equipo TL. Hemos determinado que la cantidad de alícuotas para poder conseguir un buen resultado es aproximadamente entre 20 y 25. Lo máximo que hemos conseguido realizar es hasta 50 alícuotas de un solo fragmento y hemos conseguido estimar de que con 25 alícuotas pues, podemos determinar buenos resultados. Aquí podemos ver, esta es una señal OSL
¿no? El material es colocado en el equipo lector Lexin Reset, irradiado con una, expuesto a una radiación de luz azul, que es característico de paraluminiscencia con el cuarzo, e irradiado después con varias dosis. Se consigue estimar aproximadamente la dosis acumulada. Este proceso se repite, como digo, 25 veces, 20, 25 veces, y se calcula, se irradia varias dosis, se hace una extrapolación de la TL natural y se consigue determinar aproximadamente la dosis acumulada de los materiales. Este es el resultado de una gráfica polar, dada de que cada una de las medidas tiene diferentes comportamientos estadísticos. Se hace esta gráfica polar para poder encontrar las desviaciones, los errores y determinar el promedio de la dosis acumulada de estos fragmentos. Estos, bueno, se han realizado de varios fragmentos cerámicos. Aquí solo estoy presentando de algunos. Y hemos conseguido, bueno, aquí están de otros tipos de muestras. Como pueden ver, el comportamiento de la distribución de las dosis acumuladas es diferente, ¿no? Aquí está alrededor, tiene una distribución que es muy próxima al promedio. En el segundo también. Aquí la distribución se va alejando un poco el promedio. Bueno, con todos estos procedimientos, nosotros repetimos con cada una de las muestras con un promedio de 20-25 alícuotas. Y con eso nosotros conseguimos determinar la dosis acumulada. Antes de mostrar los resultados, quería indicar también que nosotros hemos hecho por termoluminiscencia. Las medidas de termoluminiscencia, a diferencia de luminiscencia ópticamente estimulada, es que con termoluminiscencia necesitamos calentar la muestra hasta 400 grados con temperaturas controladas. La muestra, conforme se va calentando, emite luz, ¿no? Y en forma de picos, que se llaman picos termoluminiscentes. Esta es una curva TL natural y estas son las curvas TL artificiales crecidas con diferentes dosis. Nosotros hacemos una gráfica de la intensidad termoluminiscente en función de la dosis y hacemos una extrapolación con la T natural y conseguimos determinar también la dosis acumulada. Bueno, no estoy presentando aquí resultados de medidas TL, solo indicarles que también se han hecho con termoluminiscencia. Los resultados con termoluminiscencia y luminiscencia ópticamente estimulada de la dosis acumulada son muy similares. Aquí podemos ver algunos resultados que se han obtenido de seis muestras, ¿no? Del sitio arqueológico Churajón. La dosis acumulada, ¿no?, ha sido aproximadamente, aquí se está colocando ya en gris, en el orden de 1.99, 1.97, 1.63, 1.97, son las dosis acumuladas para cada uno de estos fragmentos arqueológicos. Y la tasa de dosis anual, aún nosotros no contamos con equipo para determinar la tasa de dosis anual, como hemos dicho al inicio, se requiere un equipo de espectroscopía gamma o activación electrónica. Nosotros mandamos los fragmentos cerámicos o material que se recoge de los alrededores de estos fragmentos a la Universidad de São Paulo, Brasil, o al Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares de Brasil, con lo cual son determinadas por activación electrónica y por espectroscopía gamma. Ellos nos envían los resultados y con eso hemos conseguido determinar la tasa de dosis anual. Para la determinación de la tasa, sí. Bueno, 2 minutos, por favor. ok. Entonces, para la determinación de la tasa de dosis anual también hay que tomar muchos parámetros en cuenta, ¿no? La radiación cósmica, ¿no? La concentración de uranio, torio y potasio que existen dentro del propio fragmento y la concentración de uranio, torio y potasio que existe en los alrededores. Usando las ecuaciones adecuadas que ya son conocidas, nosotros determinamos las concentraciones o las tasas de dosis anual. Como pueden ver, las concentraciones están alrededor de 3.82, 3.74, en algunos sitios es mayor, microgray por año, que es debido a la radiación gamma fundamentalmente de concentración de uranio, torio y potasio. Como hemos dicho,
La edad es determinada de la relación de la dosis acumulada, determinada, estos resultados son por luminiscencia ópticamente estimulada, y la tasa de dosis anual. La relación entre estas dos magnitudes nos permite determinar las edades de estos materiales arqueológicos, que están entre en torno a 520, 600, 400, 660, 1100 años y 480 años antes de nuestra era, ¿no? Que son edades estimadas que, comparadas con algunos resultados que se tienen en la biografía, algunas que se han realizado con carbono 14, baten hasta la fecha, ¿no? Estos son unos resultados preliminares que tenemos de este sitio de Churajón. Estamos realizando estudios de algunos fragmentos de este mismo lugar, para poder tener mayor estudio sobre este sitio arqueológico. Es posible, conclusiones, datar fragmentos cerámicos recolectados de superficie por los métodos OSL. ¿Por qué digo de la superficie? En general, las dataciones de fragmentos cerámicos no se realizan con fragmentos de superficie porque son expuestos al sol y, según la teoría, la luz del sol hace perder mucha información. La mayoría de dataciones que se realiza por este método se realiza de fragmentos que son recolectados con unas profundidades que estén bajo tierra. Difracción de rayos X y fluorescencia de rayos X nos permiten conocer la estructura cristalina, y la fluorescencia de rayos X podemos conocer las concentraciones porcentuales de los elementos de fragmentos cerámicos, que en un futuro nos pueda permitir identificar los lugares de donde provienen estos materiales. Hemos conseguido que el protocolo SAR, que consiste en datar de 20, 20, promedio 20, 25 alícuotas, permite datar, determinar las edades de materiales cerámicos con muy buenas precisiones, precisión y exactitud. Bien, muchas gracias por su atención. Gracias. Si tuviera alguna pregunta. No, muchas gracias a usted, doctor Jorge. Las preguntas, por favor, la pueden hacer a través del chat, que serán respondidas una vez culminadas todas las ponencias. A continuación, vamos a dar pase a nuestro siguiente ponente. Él es Elvis Yuri Mamani Vargas, de la Universidad Andina del Cusco, con la ponencia Capacidad Estructural del Puente Quehuachaca frente a cargas de servicio, periodo 2021-2022. Nuestro ponente es ingeniero con especialidad en estructuras, graduado en ingeniería civil por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Posee grado de magíster y grado de doctor en ingeniería civil con mención en estructuras de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil. Es Master of Business en Administración en Gestión Empresarial de la Universidad Brasilera de Administración Pública y de Empresas de la Fundación Getúlio Vargas. Participa activamente en proyectos de producción científica en la línea de métodos numéricos. Asimismo, tiene diversas publicaciones internacionales en el desarrollo de métodos para la simulación de fisuras aplicando elementos de contorno. Estimado doctor Elvis, usted tiene la sala a su disposición. Para ello, tiene 15 minutos para su ponencia. Adelante, profesor. Doctor Elvis. Perfecto. No se le escucha, doctor. Profesor Elvis, no se le escucha en este momento. Le podemos ver su presentación sin problemas, pero no se le está escuchando. No, tendría que evaluar por dónde seleccionar el audio que esté saliendo. Vamos a ir. Ya nos habían hecho el 50% del descuento. Pero Jorgito me ha llamado, me ha dicho, no creo que pueda, doctor. Me ha operado. Aló, si ¿sí me pueden copiar ahora? Lo escuchamos perfectamente. Adelante, profesor. Okay. Sé cómo ocultar esta parte. Bueno,
En primera instancia, muy buenas tardes con todos, público general. Agradecer la invitación para la participación en este espacio. Vamos a presentar lo que es la capacidad estructural del puente Quesmochaca frente a cargas de servicio, periodo 2021-2022. ¿No? ¿Cómo ocultar esto? El contenido de la presentación, tenemos una introducción, materiales y métodos, resultados y algunas dificultades y oportunidades durante la investigación. En cuanto es la introducción, esto, ya. En lo que es la parte de la introducción, el puente Quesguachaca es un puente originalmente inca, ubicado a casi 4 horas de la ciudad del Cusco. Este puente anualmente es reconstruido mediante ciertas tradiciones por 4 comunidades, motivo por el cual fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Esta estructura es un puente de 28 metros de longitud, íntegramente construida a base de fibras naturales denominadas joya, festuca dolicofila. Actualmente el puente es usado para el paso de turistas. Turistas tanto nacionales como extranjeros pueden cruzar el puente haciendo un pago simbólico de 10 soles turista nacional y 20 soles turista internacional. Se tiene escasos documentos técnicos acerca del proceso constructivo de este puente desde el punto de vista de la ingeniería civil. También no se tiene mucho conocimiento acerca de las propiedades mecánicas de las cuerdas a base de joya que forman el puente. También no se tiene, bueno, conocimiento es escaso en relación a la capacidad de este puente frente a diferentes tipos de cargas, entre las que se tienen servicio y resistencia. Entonces, como los principales objetivos de esta investigación, se tienen lo que es describir el proceso constructivo empleado en la renovación del puente durante los años 2021-2022, determinar también las propiedades mecánicas de las fibras y las cuerdas que componen este puente, originalmente inca, ¿no? Monitorear el comportamiento estático y dinámico del puente y realizar el modelamiento computacional de la estructura del puente con el fin de determinar con el modelamiento cuáles serían las cómo es su comportamiento frente a cargas de servicio y resistencia, ¿no? Solo para aclarar, ¿no? Este puente, ¿no? El puente de Quesguachaca, es bueno, se estima que en la llegada de los españoles al territorio incaico, se estima que existían alrededor de 150 puentes colgantes, ¿no? A base de fibras naturales oriundas de la zona donde se construyeron los puentes, ¿no? Estos puentes eran importantes para dar continuidad a la red vial incaica denominada Capañán, ¿no? Entonces, en lo que son los materiales y métodos, básicamente para estudiar el proceso constructivo, se hizo una visita a campo, ¿no? Que dura 4 días, justamente los días de renovación del puente. Se hicieron registros geométricos de las características de cada una de las cuerdas que componen el puente. También se hicieron registros fotográficos y entrevistas al ingeniero andino. El ingeniero andino es el ingeniero, ¿no? Digamos que tiene la tradición o hereda la tradición de liderar la reconstrucción de este puente, ¿no? Entonces, la experiencia del ingeniero andino en la reconstrucción de este puente es bastante importante, ¿no? Los instrumentos utilizados para esto son simples cámaras fotográficas, winchas, vernier, entre otros, ¿no? Como segundo paso en lo que son materiales y métodos, es estudiar las propiedades mecánicas de las fibras y cuerdas, básicamente mediante máquinas de ensayos a tracción. Tanto para las fibras, tenemos una máquina de ensayo a tracción para fibras con capacidad de 100, de 50 kilos, ¿no? Tenemos también la universidad, se ha ido implementando
máquinas para ensayos de atracción de cuerdas, ¿no? Se pueden ensayar cuerdas de hasta 4 metros de longitud y tiene una capacidad de 3 toneladas, ¿no? Bueno, esas son las máquinas utilizadas. El procedimiento, ¿no? Las cuerdas que se han fabricado, no son las cuerdas que se ha ensayado, no son exactamente las cuerdas con las que se han construido el puente, sino son cuerdas alternas, ¿no? Pero sin embargo, el procedimiento es el mismo. O sea, se ha pedido en colaboración con los comuneros para que ellos puedan fabricarnos unas cuerdas con similares características a las cuerdas que se encuentran en el puente, con similares o los mismos procedimientos, ¿no? Bueno, lo que es la siguiente parte, que es materiales y métodos, lo que es monitoreo del comportamiento estático y dinámico del puente. En este caso, ¿no? Se ha hecho dos monitoreos, tanto estático como dinámico. Cabe recalcar, digamos, por el carácter cultural, ¿no? Histórico de este puente, bueno, ha habido, digamos, ciertas limitaciones en cuanto a que todos los ensayos no son invasivos y también son, digamos, en condiciones de servicio. Bueno, en cuanto a las cargas estáticas, para poder monitorear el puente, lo que se ha hecho es al paso de los turistas o al paso de personal que, digamos, de parte de la investigación. Se ha ido tomando capturas fotográficas y mediante un proceso de fotogrametría se ha ido identificando cómo es que el puente se desplaza, se deforma frente al paso de las personas, ¿no? En lo que son cargas dinámicas, lo que se ha hecho es, no sé, acelerómetros se han ido colocando en el puente, ¿no? Para poder ver, caracterizar cuál es la aceleración también frente al paso de las personas, ¿no? Para el cual el equipo utilizado ha sido el acelerómetro, ¿no? Y para lo que es los desplazamientos, básicamente cámara fotográfica. Lo que es la siguiente parte, el modelamiento computacional, lo que se ha hecho es modelar, obtener un modelo numérico basado en el método de los elementos finitos que consideran grandes desplazamientos en relación a la geometría, ¿no? Justamente con ese modelamiento se ha obtenido un modelo calibrado. El modelo calibrado consiste en calibrar nuestro modelo numérico de tal manera que la respuesta estática y dinámica coincidan justamente con el modelo numérico, ¿no? Eso es el procedimiento que se ha empleado en la investigación. Como resultados preliminares se tiene lo siguiente, ¿no? El proceso. En relación al proceso constructivo, se ha logrado identificar toda la geometría del puente, ¿no? La longitud, las distancias entre elemento y elemento, los diámetros, entre otros, y también las características de los tejidos, ¿no? Por cuánto, digamos, cuáles son los diámetros, las cantidades de cuerdas que entran en cada uno de los elementos principales del puente. También se ha justamente identificado las otras propiedades físicas, como el peso unitario de cada elemento. Las propiedades mecánicas de las fibras y cuerdas también se ha obtenido, ¿no? Curvas, esfuerzo, deformación en este caso. A la mano izquierda vemos lo que son las fibras y a la mano derecha de lo que son las cuerdas. Una de las propiedades iniciales de estas curvas son lo que se tendría el módulo de elasticidad, tanto para las fibras como para las cuerdas. Este módulo de elasticidad nos va a servir como parámetro inicial para el modelamiento estructural. En relación a lo que son los resultados del monitoreo para la carga estática, se ha podido obtener que el desplazamiento debido a una persona bueno, uno de los resultados es este de aquí, el desplazamiento debido a una persona en la mitad del puente, una persona de 82 kilogramos fuerza, me da un desplazamiento de 15 centímetros, ¿no? Es en cuanto a las cargas estáticas. En cuanto a las cargas dinámicas, justamente el primer modo y frecuencia de vibración se ha obtenido que es de 1.11 Hz, que quiere decir que el puente naturalmente vibra a esta frecuencia, ¿no? Estos serían resultados en relación a las cargas estáticas y dinámicas. Luego, con eso justamente, se elabora el modelo numérico y se hace la calibración,
¿no? Resultados preliminares de esta calibración, se obtiene que las fuerzas con las que actúan cada elemento principal denominado duro, que es los cables inferiores, el puente está formado por cuatro cables inferiores. En cada cablecito inferior se tiene una fuerza actuante de 400 kilogramos fuerza cuando una persona está en el medio. En relación a lo que es el Mach-E, se tiene dos cables superiores que se denominan Mach-E. Mach-E viene, bueno, en quechua, el término es en quechua, en español sería mano, ¿no? Mano. Entonces, tiene dos cables principales tipo Mach-E, y en la parte superior, esos cables están trabajando una fuerza de 250 kilogramos. Con esto se obtiene un factor de seguridad preliminar de 8, ¿no? Para el puente colgante. Recordando que en puentes colgantes modernos, ¿no? Me refiero principalmente donde los cables principales son acero. Estos puentes trabajan principalmente con factores de seguridad que van entre 3 a 5. Entonces, en este caso del puente que es Huachaca, hemos obtenido preliminarmente un factor de seguridad de 8, algo así como que el doble. Esto es bastante coherente debido a que el puente, digamos, está basado en fibras naturales y estas fibras naturales tienen un comportamiento, bueno, un comportamiento no tan homogéneo, ¿no? En relación a sus características mecánicas. Un poco voy a comentar acerca de las dificultades y oportunidades que se está teniendo con este proyecto. En relación a lo que son las dificultades, siempre es bastante delicado, ¿no? Obtener o poder llegar a un consenso sobre lo que son las gestión de permisos de la comunidad. Más aún que esta estructura es un patrimonio tanto nacional como mundial, ¿no? Se está teniendo los cuidados respectivos. También los trámites administrativos, si bien es cierto, son necesarios, pero un poco dificultan el desarrollo de la investigación. Lo que son también la escasa disposición de equipos especializados, ¿no? Equipos para ensayos de cuerdas a base de fibras naturales son bastante escasos a nivel bueno, nacional, inclusive internacional, ¿no? La escasa bibliografía especializada en el tema también, me refiero a estructuras tipo puente a base de fibras naturales. Sin embargo, estas dificultades también nos traen ciertas oportunidades que nosotros, como universidad, como equipo de investigación, estamos tratando de aprovecharlas. Entre ellas, se está desarrollando, está surgiendo una línea de investigación sobre patrimonio construido, específicamente en lo que sería puentes con fibras naturales. Bueno, sería eso, ¿no? También nos está permitiendo lo que es la vinculación social, ¿no? Lo que es la implementación de laboratorios también. Hay algunos, justamente los equipos que se están implementando, debido a que son bastante especializados, nos está, digamos, dando oportunidad inclusive de poder presentar ciertas patentes, ¿no? Eso es una oportunidad que estamos tratando de aprovechar. También la investigación se orienta a lo que es, digamos, a varios objetivos de desarrollo sostenible. También hay bastante interés en lo que es la comunidad científica, tanto nacional como internacional. Tenemos justamente esta investigación, nos generó, digamos, una propuesta que hicimos para Prociencia, en la cual salimos ganadores y estamos con actual financiamiento también en Prociencia y también el vínculo con otras universidades. Tenemos vínculo con dos universidades brasileras, ¿no? Mi agradecimiento especial a todo el equipo de investigación, gracias a ellos que se está pudiendo desarrollar. Es mi persona, Elvis Mamani Vargas, como investigador, doctor Elios Peso Segarra, también de la Universidad General de Cusco. Los tesistas, tenemos cinco, Harold, Marco, Denis, Hardy y Mario, ¿no? Que están bastante involucrados con la investigación. Y también al Instituto Científico de la Universidad Andina del Cusco por el financiamiento bajo el título del proyecto Capacidad Estructural del Puente Quesca Huachaca frente a cargas de servicio, periodo 2021-2022. Con eso estaría concluyendo la presentación. Agradezco nuevamente la participación de todos y la oportunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Elvis. A continuación vamos a leer una de las preguntas. Acá tenemos una pregunta de la doctora Ana María Guerrero. En su experiencia, ¿en qué otros lugares recomienda aplicar esta investigación? Y si me permite hacer la segunda pregunta, ¿qué recomienda a los estudiantes de ingeniería en el actual contexto para investigar? Doctor Elvis. Muchas gracias por la pregunta. En relación a la, digamos, a la investigación, se tiene como nosotros, como la universidad, ¿no? Como el grupo de investigación. Inicialmente estamos estudiando lo que es el puente que es Huachaca. Estamos viendo potencial, de repente, en una segunda etapa, poder estudiar otros puentes, ¿no? Digamos que de origen incaico principalmente. Se estima que existían alrededor de 150 puentes colgantes y de diferentes tipos de fibras, ¿no? Diferentes tipos de plantas. Y en un tercer paso, se estaría proponiendo justamente, digamos, estudiar puentes modernos, estudiar y diseñar y construir puentes modernos a base de fibras naturales. Esto traería, digamos, un puente, imagínense, un puente a base de fibras naturales, podría traer la construcción es básicamente mano de obra local, son recursos íntegramente de la zona, lo cual podría traer trabajo, ¿no? Sin embargo, tiene otras ventajas, por ejemplo, lo que es la durabilidad, es bastante baja, pero, digamos, ir avanzando en el estudio, podríamos tener estos puentes con estos materiales tratados de tal manera que tendría mayor durabilidad. Entonces, de repente, esas serían unas aplicaciones a futuro que como equipo de investigación estamos evaluando, ¿no? Y de repente, en relación a la recomendación para, justamente para, digamos, estudiantes, tanto de pregrado, posgrado, yo creo que para el análisis, diseño, análisis de cualquier tipo de estructura, debemos priorizar siempre el sentido común y el criterio, ¿no? Cualquier evaluación, análisis de estructuras, siempre el criterio y el sentido común es de repente lo principal que podríamos estar tomando en cuenta. No sé si mi pregunta fue orientada a la consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Elvis. Muy precisa su respuesta. Estoy hablando desde la región Lambayeque y su tema muy interesante en potenciar nuestra identidad inca en lo que es la infraestructura en los puentes, ¿no? Muy interesante, gracias. Muchas gracias, un gusto. No habiendo más preguntas en el chat, doctor Elvis, no sé si tiene alguna acotación, algún mensaje más antes de culminar con su participación. Bueno, sí, justamente, ¿no? Acotando y en concordancia con mi colega que participó, digamos, nosotros tenemos un mensaje de repente a los señores estudiantes que presentes en la sala también. En un encuentro que tuve hace algo corto, ¿no? Un encuentro que tuve hace unas cuantas semanas con unos colegas de ingeniería civil que eran de Italia, que hacían mención, ¿no? Que nosotros somos innovadores en lo que es, o somos los iniciadores en lo que son los puentes tipo arco, me comentaba, ¿no? Acerca del Imperio Romano y todo eso. Nosotros también tenemos que rescatar, ¿no? Nosotros, el Imperio Incaico, ¿no? A pesar que tenía una geometría, perdón, una geografía bastante compleja, digamos, hemos sido innovadores de lo que serían los puentes tipo colgante, ¿no? Que actualmente los puentes colgante, digamos, son aquellos puentes que se utilizan para salvar las mayores longitudes. En ese sentido, debemos apreciar y rescatar esa cultura que nuestros ancestros nos han podido dejar, ¿no? Y nosotros como ingenieros civiles estamos en la obligación de poder rescatarlo ello. Solamente sería eso. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Doctor Elvis, mil disculpas, me acaban de enviar una pregunta. Creo que estamos con un poco de tiempo. El doctor Edward Sanka menciona o hace la pregunta: ¿se podría aplicar este tipo de material como un material para reforzar estructuralmente, ya sea vigas, columnas, muros, al igual que la fibra de carbono? Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, justamente tenemos también tenemos una investigación con la, bueno, terminamos una investigación con la Universidad de Ingeniería y Tecnología para usar fibras justamente a base de ichu para lo que es, para obtener paredes, ¿no? Digo, muros de
digamos, de fibrocemento. En ese sentido, también, ¿no? Diga, para lo que son de repente estructuras tipo vigas, columnas, estas fibras necesitan un tratamiento. Digamos, haciendo un tratamiento adecuado, ¿no? Podría en un momento de repente ser útil para este tipo de reforzamiento. Pero hasta donde tengo entendido, en el momento actual, todavía estas fibras naturales no son tan competitivas con otro tipo de fibras, en este caso sintéticas. Es posible, yo estoy augurando que sí, de algún tiempo para adelante sería posible. Gracias por la pregunta, espero que quedó claro. Una última pregunta, por favor, doctor. ¿Sí? ¿Qué otros puentes de similar material están en uso en el Perú? Pregunta del doctor Hilmer Sardón. Ya, muchas gracias por la pregunta. Se tiene, bueno, se tiene registro, conocimiento de, hay algunos puentes, en este caso dos puentes, en el año, si mal no recuerdo, el año 2004 y 2016, que fueron reconstruidos, ¿no? Digamos, también a base de fibras naturales. Una de ellas es en Ayacucho y el otro, si mal no recuerdo, es por Huánuco, ¿no? Pero por mientras, bueno, por en cuanto, esta reconstrucción se hizo con fines turísticos, ¿no? O, digamos, de reconstruir una estructura que ya se tenía antes. Con fines de construir estructuras modernas que sean de utilidad para la sociedad, más allá, digamos, de un fin solamente turístico. Y yo no tengo conocimiento que todavía se haya hecho, pero yo pienso, bueno, estoy augurando que posiblemente en unos 5 o 10 años, a medida que los estudios avancen acerca del uso de fibras en puentes, ya podamos tener los primeros puentes, digamos, para uso de la sociedad, digamos, considerados puentes modernos. Gracias por la pregunta. Bien, nuevamente agradecerle, doctor Elvis, por su brillante ponencia, denominado Capacidad Estructural del Puente Hez-Huachaca frente a cargas de servicio periodo 2021-2022. Muchas gracias, doctor Elvis. Muchas gracias. A continuación, vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente, doctor Rubén Darío Mendoza Arenas, de la Universidad Nacional del Callao, con la ponencia Elevación de caminos y teoría simplicial en los grupos de homotopía de la esfera y sus aplicaciones en la ingeniería de sistemas. Nuestro ponente es licenciado en matemática por la Universidad Nacional del Callao. Tiene una maestría no concluida en la UNI en matemática aplicada, maestro en ciencias de la educación, mención en educación matemática por la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Asimismo, es doctor en educación por la Universidad César Vallejo y estudios por concluir de doctorado en matemática por la Universidad Nacional del SAN. Actualmente trabaja como docente investigador en la Universidad Nacional del Callao en la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Doctor Rubén. Buenas tardes. ¿Cómo están? Agradecer al evento, la red peruana de universidades, por la oportunidad de participar, ¿no? Y a la Universidad Nacional del Callao a través del BRI, por presionarme para exponer pues este trabajo de investigación, ¿no? Es producto de un artículo que ha sido publicado en la CEI. Y hemos aprovechado ahí en ganar un punto para la gente renacida, ¿no? Voy a compartir pantalla. No hay la pantalla, ¿no? Sí, se observa, doctor. Bien. El título de la ponencia el día de hoy es Elevación de caminos y teoría simplicial en los grupos de homotopía de la esfera, sus aplicaciones en la ingeniería de sistemas. O bien pueden ver ustedes el título, pues es netamente matemático, ¿no? Pero he tratado de encontrarle una aplicación, pues, a la ingeniería de sistemas, de la parte de grafos, ¿no? De redes, matemática discreta, de repente en la investigación de operaciones en transporte, ¿no? Mediante los grafos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Para comenzar, vamos a dar una pequeña introducción. Luego, voy a ver la teoría de complejos simpliciales, que forma parte de la topología algebraica, ¿no? En la parte combinatoria. Luego se va a ver el resultado del cálculo del grupo fundamental de homotopía en la esfera.
mediante esta teoría de complejos simplificados. Y luego se van a ver las aplicaciones de estos complejos simplificados en ingeniería de sistemas, ingeniería de software y demás aplicaciones, ¿no? Luego se van a dar las conclusiones y una pequeña bibliografía. Bien, como introducción tenemos que el grupo fundamental fue introducido por el matemático francés Poincaré, que data del siglo XIX, ¿no? 1985, 1895 aproximadamente, ¿no? Y nos da que la noción de dos espacios que son del mismo tipo de homotopía justamente fue introducida por otro matemático, ¿no? Que tiene un resultado muy importante. El grupo fundamental de la esfera N más 1 dimensional sobre N más 1 es los enteros, ¿no? Este es Witold Urewicz. Él también introdujo grupos de homotopía análogos de dimensión superior al grupo fundamental. Las ideas de Urewicz han jugado un papel esencial en la topología algebraica desde 1935, en particular en el grupo de homotopía de usando elevación de caminos, que no es el método que se va a usar acá, ¿no? Se puede ver también en uno, en este caso es el artículo, ¿no? Que es de Watt y Policarpio, de Real Time and Software Technology, que es de Poincaré, de análisis situs en la parte teórica de complejos simpliciales, ¿no? Y en cuatro, de análisis antes, en simples complejos, ¿no? En las aplicaciones en ingeniería de sistemas, software y en otras disciplinas. Bueno, acá definimos ya lo que es los complejos simpliciales, comenzando en un simplejo, ¿no? Un conjunto de puntos, en este caso a sub 0, hiperíndices, ¿no? Hasta sub n, son n más un punto de Rn llamado métricamente independientes y la resta, ¿no? De los a sub i menos a sub j con diferente de j, son linealmente independientes. Destacábamos un conjunto geométricamente independientes conformado por los mismos que hemos mencionado anteriormente en la definición. Y llamaremos un n simplejo geométrico al conjunto que define esta sumatoria, ¿no? Son todos los x de i igual a 0 hasta n, una sumatoria de t por a sub i, con estos mayores o iguales que 0 y la sumatoria de los t sub i igual a 1. Considerando la topología relativa usual de Rn, los a sub i son llamados vértices del simplejo, ¿no? El sigma n, y los t sub i son llamados las coordenadas baricéntricas de x respecto a los vértices sub n, superíndice i, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el 0 simples viene a ser un punto en cualquier espacio, ¿no? El 1 simples es un segmento de recta, el 2 simples es un triángulo, ¿no? Con su interior. Y el 3 simples viene a ser un tetraedro en el espacio, ¿no? En cada caso incluye el interior. Para n igual a 0, 1, 2, 3, ¿no? Honestamente, esta es la parte teórica, ¿no? El complejo simplicial es una colección de símplices, en realidad, ¿no? Tiene esta forma, o su R, ¿no? Como pueden ver, tiene casi la forma de los simplejos. También con la condición de que la sumatoria es 1. Y esta es llamada una cara de sigma n, ¿no? Una cara propia es una cara de sigma distinta de sigma, ¿no? Un complejo simplicial es una colección de símplices que comparten más una cara, pero no su interior. Esa es la conclusión de esto, ¿no? Esta es la definición matemática y esta es su definición y su conclusión también, ¿no? Entonces acá tenemos dos ejemplos, uno que es complejo simplicial y uno que no es complejo simplicial porque acá está este superpuesto justamente un este simple, ¿no? De cuando n vale 3. Ahora definimos un poliedro, ¿no? Como barras de K, y K es un complejo simplicial, y esta es la unión de símplices, donde cada símplice está en K, ¿no? La unión de todos los simplejos de K. Ahora definimos el K, este poliedro, ¿no? En una topología como sigue, ¿no? Un subconjunto A del poliedro será cerrado en K, en poliedro de K, ¿no? Solo así, la intersección del simplejo con A, ¿no?
por el conjunto del poliedro es cerrado en sigma, ¿no? Para cada simplejo sigma en K. Este conjunto provisto de esta topología se ve llamado el poliedro de K. En realidad es una parte topológica, ¿no? Que se define acá para definir el poliedro, ¿no? Acá tenemos ejemplos de poliedros. Como pueden ver acá, complejo simplicial es la colección de esos seis símplices: alfa, beta, gamma, sigma y tau. Mientras que este poliedro de K, ¿no? Simbolizado como barras de K en R2, no es más que el hexágono regular mostrado con su interior. La aplicación simplicial, esta es muy importante también para el resultado que vamos a probar, ¿no? Que el grupo homotopía de la esfera es isomorfo a Z. Dado dos complejos simpliciales K y L, hay una aplicación F que va del poliedro de K al poliedro de L. Se llama una aplicación simplicial si, ¿no? Cumple estas tres condiciones a la vez. Si K es un vértice del complejo K, entonces al aplicarle F al vértice A, ¿no? También F de A es un vértice de L, ¿no? Este es un resultado que también se cumple en transformaciones en RN, ¿no? Los ingenieros conocen de esto, cuando llevan un curso de cálculo avanzado, ¿no? Segunda condición, ¿no? Si A sub 0, A sub 1, A sub n es un simplex, ¿no? Este es un simplex, se conoce. Del complejo K, entonces F de A sub 0, F de A sub 1 hasta F de A sub n genera un simplex de L, ¿no? En el espacio de llegada. Y notar acá que los F de A sub i no pueden ser, pueden no ser todos distintos, ¿no? Prácticamente, acá te dice, ¿no? Si un punto es parte de un espacio, ¿no? Al aplicarle F una transformación en ese punto, también sigue siendo punto del espacio. Y la tercera es que este X de acá es un punto de un simplex de esta forma, ¿no? De la forma T sub i por A sub i. El complejo K, entonces F de X al aplicarle F a X, ¿no? Entonces se convierte en la sumatoria de T sub i por F de A sub i. Es decir, que es lineal sobre cada simple, ¿no? La linealidad se cumple acá. Nos sirve bastante porque el álgebra puede aplicar acá bastante, ¿no? Por eso es que la rama que estamos trabajando acá es la topología algebraica, ¿no? La aproximación simplicial está definida así, ¿no? Dan dos complejos simpliciales, una aplicación, así como, lo anterior, ¿no? Una aplicación continua, ahora le damos continuidad a esto, ¿no? Una aplicación simplicial G que de K en L es llamada una aproximación simplicial de F. Para cada vértice V de K, cumple que F evalúa F en la estrella, ¿no? V en K está incluido en la estrella de G de V en L, ¿no? Cada espacio está con su, o cada función, perdón, en este caso cada aplicación, está con su espacio de llegada asociado, ¿no? En este caso el F sí está con K, el espacio de partida, y el G está con su espacio de llegada L, ¿no? Hay una observación importante acá, que la composición de aproximaciones simplificadas es una aproximación simplificada también. No, sirve también para probar más adelante algunas cosas. Una proposición adicional es que sean K y L dos complejos simpliciales y F que va del poliedro de K al poliedro de L, una aplicación continua. Entonces, cualquier aproximación simplificada G de F es homotópica a F relativa a su espacio del poliedro de K, y dos puntos X para los cuales F de X es igual a G de X. La homotopía se entiende como la deformación continua de camino, ¿no? De repente uno tiene un camino, digamos, que va de F de A a G de A, ¿no? Y eso se puede convertir en un camino que tiene otra forma, ¿no? Se lo va deformando de manera continua hasta llegar a otro camino, ¿no? Que se puede definir de otra forma, ¿no? O sea, de otra forma de curva, digamos. Porque las curvas en RN son las formas más sencillas de ver en un curso de cálculo vectorial de repente, ¿no? Y las curvas que van de un espacio, de un conjunto cerrado 0 a 1 a un espacio topológico X, la forma más general, ¿no? Ahora definimos acá la subdivisión baricéntrica como sigue, ¿no? Si este sigma un n simplex, el baricentro de sigma se define como esta sigma sombrero, ¿no? Que es la sumatoria igual a 0 hasta n de 1 entre n más 1 por V sub i, ¿no? Que son los vértices.
Este es el único punto en el interior del simplejo, ¿no? Cuyas coordenadas son todas iguales. El sigma es un 1 simples, entonces sigma sombrero es el punto medio. Sigma es un 0 simples, entonces sigma justamente coincide con sigma sombrero. En general, este sigma sombrerito, ¿no? Es el centroide de sigma. El sigma sombrerito es un proceso de refinamiento, el cual a partir de un complejo simplicial K tenemos un nuevo complejo. El simplicial K', coma simplices, ¿no? Pero de tal manera que el poliedro de K' sea igual a K. Entonces, acá está el esquema de la subdivisión baricéntrica, ¿no? Para un 2 simples K, ¿no? ABC. Como un punto W, ¿no? En la parte interna, que coincide con el baricentro. Y trazamos, pues, digamos, las medianas, algo así, ¿no? Es como un caso particular de los triángulos que se ven en la geometría euclidiana, ¿no? Donde aquí dice estos son los puntos medios, los segmentos A, B, B, C y A, C, respectivamente, ¿no? Bueno, notemos que una subdivisión baricéntrica preserva la dimensión. Esto es que las dimensiones no varían, ¿no? De K' y K. Además, denotamos la subdivisión baricéntrica de K como SE de K. Y hay un proceso acá iterativo que se da, ¿no? Que SE más 1 en K es como una composición, ¿no? Es SE evaluado en SE en N de K. Tiene de esa manera una familia de complejos simpliciales, ojo, el mismo poliedro y la misma dimensión. De manera clara, se ve que en el caso finito, en cada iteración, los símplices son cada vez más pequeños. Acá en teorema, dado un complejo simplicial finito K y un entero mayor que cero, cualquiera, ¿no? Entonces existe un entero positivo N tal que cada simplejo en esta subdivisión baricéntrica de iteración N, ¿no? Diámetro menor que N, ¿no? Este teorema es importantísimo para la prueba, ¿no? Que viene más adelante, este de acá, que es el grupo de homotopía de la esfera es isomorfa Z. Y dice lo siguiente, ¿no? Sean K y L complejos simpliciales y aún su complejo de K. Sea poliedro de K compacto, supongamos que solo existe un número finito de simplejos en la diferencia de K y A, ¿no? Sea F una aplicación continua también, ¿no? Que va del poliedro de K al poliedro de L. Que F restringida al poliedro de A es simplicial. Entonces existe un N, ¿no? Que la composición F tiene una aproximación simplicial G que va de la subdivisión N, ¿no? De K en A hacia L, tal que G restringida es igual a F restringida. Y además tiene una homotopía entre G y F relativa al poliedro. Esto de acá lo vamos a usar. Esto fue parte de una tesis, ¿no? De licenciatura que se dio el 2010 en la Universidad Nacional que yo por mi persona, ¿no? Y ya fue trabajada ya. Y ha sido también parte de una investigación del 2022 al 2023 mediante el BRI de la UNAC, ¿no? Donde ahí publicamos un artículo en el ACEI, ¿no? Y esto fue aceptado, ¿no? Y este es el resumen prácticamente, ¿no? Acá podemos ver las subdivisiones baricéntricas de K. La segunda, en realidad, ¿no? Acá está el complejo, ¿no? Simplicial. Acá tenemos una subdivisión baricéntrica. Y esta sería la subdivisión baricéntrica iterada, ¿no? De cuando n vale 2. Como pueden ver acá, hay un montón de vértices, ¿no? Y en la parte interna, pues se define triángulos, ¿no? Triángulos y subdivisiones baricéntricas internas, ¿no? Y este es el resultado principal, ¿no? El cálculo de grupo de homotopía de la esfera. Lo que dice el teorema acá es, esta igualdad se entiende como isomorfismo, ¿no? El grupo fundamental de la circunferencia o de la esfera unitaria, ¿no? De R2, grupo 1, ¿no? El primer grupo de homotopía es isomorfo a los enteros. Este acá tiene dos demostraciones, una adicional que es con elevación de caminos, que hizo un artículo también de eso, pero acá lo vamos a hacer con la teoría vista, ¿no? En los preliminares, complejos simpliciales. Acá se Doctor, define F. doctor, 3 minutos, por favor. Ah, ya, voy a resumir entonces. Acá tenemos una aplicación F que va de la esfera en la esfera, como un endomorfismo, ¿no? Una aplicación continua y un punto. Y puntada cualquiera, ¿no? Tenemos un K complejo simplicial que el poliedro de K es homotópico a la circunferencia,
Bueno, luego K es complejo finito con poliedro compacto. De poliedro K y F verifican las hipótesis del teorema de aproximación simplicial que hemos mencionado hace poco. Entonces ahí hay un resultado importante, ¿no? Sigue que existe una subdivisión K, ¿no? Y una aplicación simplicial G con estos resultados, ya que G es homotópica de F relativa al punto base. El punto base puede ser un punto cualesquiera en la esfera unitaria, ¿no? Puede ser el polo norte, el polo sur o los extremos de del ecuador. Bueno, acá está la aplicación G, ¿no? Como pueden ver acá hay N más un punto, se ve sub 0 hasta B sub N, en K', ¿no? Y en K hay tres vértices nada más. Hay que hacer corresponder acá un vértice de K' del espacio de partida al espacio de llegada, ¿no? A los tres que están acá, ¿no? Hay tres posibilidades nada más. Y sigue un sentido antihorario también, ¿no? Acá tenemos justamente el resultado que decía, ¿no? De n igual a 0 hasta 2, el b sub 0 coincide con el b doble de n más 1. Entonces, claramente se da este producto de esta concatenación de caminos, que son clases de equivalencia, ¿no? Además, g es simplicial y lleva los vértices de k' en los vértices de k, por un resultado anterior, y algún g de b sub i es un b doble j, ¿no? O sea, entonces esta terna es homotópica al camino definida por estas. Coseno y seno, que es una función vectorial, prácticamente, ¿no? Un signo positivo y negativo en el ángulo, ¿no? Esto nos permite establecer un producto de caminos para Q-ternas de esta forma, ¿no? Y de esa forma, G es homotópica de este camino ya con signos positivos, PWQS, ¿no? Donde Q define justamente el número de vueltas, estamos en la circunferencia, en sentido horario o antihorario, según sea el signo positivo o negativo, ¿no? Así que se da la homotopía entre G y WQ y podemos definir la aplicación en Z con su operación suma, ¿no? Hacia el grupo fundamental de la circunferencia con la operación producto de caminos, que lleva a Q un WQ, que es una clase de equivalencia, ¿no? Esto ya permite ya, nos da el resultado de que pi 1 s 1 es isomorfo a Z, ¿no? Entonces vamos a dar las aplicaciones acá de los complejos simplificados en ingeniería de sistemas. Obviamente eso se da, pues, en los invariantes topológicos en los números de Betti y además en la matemática discreta, como decía al comienzo en la teoría de grafos, ¿no? La característica de Euler también forma parte de esto, ¿no? Que son justamente los tres invariantes topológicos importantes. Los resultados de estos cálculos se interpretan con el planteamiento de una definición formal de cohesión y acoplamiento de ingeniería de software, títulos importantes para evaluar la modularidad de un diseño estructural, ¿no? Tenemos una arquitectura de un programa, ¿no? Y también podemos modelarlo pues con la parte de los complejos simpliciales. También se da pues en la matriz de incidencia, ¿no? De este de acá es un tetraedro en un simplejo, ¿no? Como podemos ver al comienzo, ¿no? Que tiene asociada una matriz de incidencia. Y pues, se pueden dar pues números 1 para las conexiones, menos 1 para las direcciones y 0 para las no conexiones, ¿no? Este es un simplejo de dimensión 3. Acá tenemos prácticamente un hexaedro, un cubo, que tiene algunos de sus vértices conectados. Y acá tenemos la matriz de incidencia que modela eso, ¿no? Bueno, las conclusiones con las herramientas de matemáticas de topología combinatoria, como viste, rama de la matemática. En complejos simpliciales llegamos a demostrar el isomorfismo de grupos entre el grupo, primer grupo de homotopía de la esfera y los enteros. Y además los complejos simpliciales son una herramienta matemática muy usada en el sistema de software y los cálculos profesionales de mallas en particular, donde se usa la matriz de incidencia de un complejo simpliciano. Los libros son Wadi, Policarpio, ¿no? Real Time Rendering and Software Technology, Goldberg, Combinatorial Applications, o Simplicial Complexes. Henri Poincaré, que es el patriarca de la topología combinatoria, análisis sitios, es un paper prácticamente, ¿no? Hernández y Sánchez. Centrality Measures y Simplicial Complexes, algo de matemática computacional. El libro MAI, ¿no? Que es justamente en la parte de complejos simpliciales. El libro está en la uni, ¿no? No, muy, muy pocas universidades lo tienen. Van Nostra Company. Henle, A Combinatorial Introduction to Topology. Munera, Una aproximación topológica al diseño modular en ingeniería de software. Y Mungres es un libro clásico de topología, ¿no? Elements of Algebraic Topology, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la oportunidad, ¿no? Y espero las preguntas del público. Bueno, disculpen la celeridad de la manera como expreso, ¿no?
Muchas gracias, doctor Rubén Darío Mendoza Arenas, por su brillante ponencia. Tenemos un breve comentario de la doctora Ana María Guerrero. Menciona que es un tema muy reflexivo en el ámbito matemático llevado a la ingeniería de sistemas para su automatización. No tenemos ninguna pregunta más. No sé si doctor tiene algún aporte, alguna acotación más a su ponencia para cerrar. Estas dos son las propiedades de la. Doctor Rubén. ¿Y se me escucha? No se le Comentaba lo escuchó, doctor. siguiente. Se me escucha, ¿no? Sí, se le escucha, doctor. Lo que comentaba era que esta tesis, o sea, yo hice una tesis de topología algebraica justamente con esta parte combinatoria, ¿no? De los complejos simpliciales. El año 2010. Y no le encontraba aplicación, digamos, en la parte real, ¿no? Mayormente las tesis así de matemática pura, pues, en la parte de álgebra y topología son un poco, eran un poco, mejor dicho, antes, ¿no? Digamos, puras, sin aplicaciones, ¿no? Pero ahora que ya ha avanzado la tecnología, todo esto, ¿no? Ya podemos, los estudios avanzan a diario, ¿no? Ya podemos encontrar de repente algunas aplicaciones y justamente el año pasado se me dio por retomar esto de este proyecto de investigación y presentarlo en la Universidad de Chicago como parte de una investigación ODE, ¿no? Y darle una aplicación y mandarlo también a un evento que se llama la CEI, ¿no? Una multiconferencia. Y he ganado un punto ahí en lo que es el Conference Paper, perdón. ¿Me escucha? Se lo escucha, doctor. Yo tenía el set invitado, sino que se ha perdido. Quería mostrar este logro, pero bueno, tendría que abrirlo. Y le he encontrado esas aplicaciones en ingeniería de sistemas, ¿no? En la matemática discreta, ¿no? En lo que es redes. Vamos a usarlo también en la de Camisea, ¿no? En algunos proyectos que se hicieron, por ejemplo, en la red esta que unió el Sanjón, toda la calle de Prado, en la parte subterránea. También tuve un proyecto cuando estaba en pregrado, el año 2002, en el curso de seminario de tesis lo expuse, ¿no? Que era transporte en vía subterránea de un grifo a cuatro empresas, algo de gasolina, pero era algo ideal, ¿no? Un modelo ideal, pero de repente puede servir en algún momento, ¿no? Ahí se usa la topología combinatoria, justamente, o la elevación de caminos de la parte teórica que he hecho, ¿no? Bueno, esa es la explicación que tuviera para la profesora y muchas gracias por su comentario, ¿no? Nuevamente, agradecer a nuestro ponente, doctor Rubén Darío Mendoza Arenas, de la Universidad del Callao, por su brillante exposición en elevación de caminos y teoría simplicial en los grupos de homotopía de la esfera y sus aplicaciones en la ingeniería de sistemas. Con estas palabras, Muchas gracias. estimados asistentes a esta mesa número uno de la cuarta semana de la investigación 2023, vamos a pasar a cerrar la mesa, sin antes invitarlos a participar en esta cuarta semana de la investigación que será desarrollada del 23 al 27 de octubre. Muchísimas gracias al doctor Jorge Sabino Ayala Arenas, doctor Elvis Yuri Mamani Vargas y nuevamente doctor Rubén Darío Mendoza Arenas por sus brillantes participaciones en este evento del día de hoy. Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias con todos los ponentes. Nos vemos a las 5 de la tarde continuando con las ponencias, utilizando el programa o los enlaces enviados por correo. Enviamos el link de asistencia en este momento. Antes de cerrar la sala, solo les pedimos que nos envíen mensajes en este momento para que no se pierda el enlace, que es lo que a veces puede pasar. Y por ejemplo, un CSPS que asume, por ejemplo, Listo, esto es enlace de asistencia. Les pedimos que ya no envíen más mensajes para que no se pierda el link de asistencia. Muchísimas gracias. Restar unos 5 minutos y luego cerramos la mesa.
Aquí aparece un operador, para que vean. Este operador tiene una divergencia acá. ¿Okay? Entonces, lo que hicieron al principio, los ingenieros hace bastante años, lo hacen, es al resolver esto, resolvían el fluido asumiendo que era un sólido, considerando el coeficiente de uno de los coeficientes lambda igual a cero. ¿Vale? De tal forma, de tal forma que se te iba eso. Decía, en el mi sólido, mi fluido es un sólido donde este es. Si escribes la ecuación, es exactamente la ecuación que está. Entonces, ahorraban la pega de resolver dos problemas ya comprados. Porque resolvían un problema solamente cambiando los códigos, cambiando los parámetros dentro del mundo. Y después, obviamente, se dieron cuenta de que eso no andaba bien. Y esto es un ejemplo porque eso no anda bien. Lo que está a la izquierda es resolverlo considerando la estructura aparte, que yo con un método numérico, la estructura con otro método numérico, y lo que está a la derecha es considerando el fluido como solamente considerar un código, van cambiando parámetros. ¿Ok? Entonces, como ves ahí, la onda de la derecha va súper limpia, y la onda de la izquierda va súper limpia, y la onda de la derecha lo que empieza a hacer es oscilar. Todo lo adelante, eso es no tiene nada que ver con el fenómeno. La onda debería ir con la plana, como está en la izquierda. Un poco lo que va a la derecha, el front,